Buenos días, amigos. Sexto día de confinamiento. Perdonad las pintas, pero entre que me acabo de levantar y que, como os digo, es el sexto día de estar en casita, encerrados, sin poder salir, pues digamos que mi apariencia no es la más bonita del mundo. En fin, 6:30 de la mañana y me dispongo a salir al patio de mi casa a caminar como siempre. Y dando gracias, amigos, dando gracias de que tengo el patio que es grandecito y puedo salir a tomar el aire y a estirar las piernas un poco. Luego os cuento pues un poquito más mi parecer al respecto al tema pues que nos afecta prácticamente ya a todo el mundo y os voy enseñando pues más cositas de lo que hago a lo largo de un día así. Así que nada, amigos, como os digo, me salgo al patio a estirar un poco las piernas y a respirar un poquito de aire puro. Ya se ha hecho de día, amigos. Y nada, os quiero enseñar cómo está mi patio. Mirad, ya está preparado con sus plantitas, su mesita con sus sillitas y la piscinita. Igual está preparada para que llegue el buen tiempo, bien para la primavera o ya para el verano. Me he encargado, amigos, de mantenerla durante este invierno. Hay veces que no lo he hecho, que simplemente pues eso se ha tenido que poner verde y luego he tenido que estar limpiando más a fondo, incluso he tenido que vaciarla y volverla a llenar. Y este año pues he decidido que la mantenía y así ahorrar agua. Lo único que me falta es, cuando pase todo esto, tirar estas colchonetas y comprar otras, porque de la lluvia, del sol, incluso del gato, pues se han roto. Así que es lo único que me falta del patio, amigo, tirarlas y comprar unas nuevas. Y por lo demás, el patio está preparado para poder salir aquí y disfrutar un poquito más de él. Bueno, me voy para adentro, amigos, que seguimos haciendo cositas. Y os voy enseñando como siempre. Y ahora, a oscuras, con las luces apagadas, me dispongo a hacer como una pequeña meditación con afirmaciones y música relajante. Nada, 5 minutos, amigos. 5 minutos, pero que me ayudan bastante. Me ayudan a relajarme un poquito. Hay veces que lo consigo y que pues me adentro en la música y en mis pensamientos positivos, pero otras veces, amigos, que la cabeza me va demasiado deprisa, mis pensamientos me van demasiado deprisa y salgo del momento presente y me voy pues a otro lugar donde los pensamientos ya no son tan idílicos.
Así que nada, amigos, vamos a intentarlo, vamos a por ello un día más, porque hoy particularmente necesito relajarme un poquito, porque ayer por la noche tuve un momento un poquito delicado, me puse bastante nerviosa y no me gustó nada lo que mi cabeza me decía, incluso lo que las noticias decían. Entonces, bueno, pues vamos a intentar hoy cambiar el chip. Vamos a intentar hoy, pues, que no me afecten las cosas. O, bueno, voy a poner todo mi empeño en ello. Y voy a intentar, pues, escuchar menos noticias sobre el problema que tenemos, que no hace falta ni que lo mencione porque yo creo que ya todos sabéis. Así que nada, amigos, que voy a ello. Mirad, amigos, mi desayuno de hoy. Un poquito de kiwi y un tazón de leche con cereales, que bueno, dentro de que no son muy saludables, he conseguido estos, que son los más saludables, los que tienen menos azúcar y menos guarrerías. Y mientras que desayuno, amigos, mirad lo que me espera. Me voy de viaje. Y os explico. Como estamos en modo reclusión, de confinamiento, y como a mí me encanta viajar y salir y descubrir nuevos pueblos, nuevas ciudades, pues he decidido que por Google Maps cada día me voy a ir a un sitio diferente. Mirad, aquí tengo la lista con los pueblos, se supone, más bonitos de Europa. Y voy a ir día tras día visitando uno de ellos. Ayer ya visité Hallstatt, que está en Austria. Y hoy me toca, no sé si lo voy a pronunciar bien, amigos, porque no tengo ni idea de alemán, Rothenburg of der Tauber, que es este que tengo justo aquí. Y me voy a ir poniendo fotografías en versión 360 grados y bueno, pues me voy a dar un paseillo por sus calles y así vamos pasando el día, amigos. Bueno, amigos, voy a recoger la casa un poquito, voy a hacer las camas, voy a ventilar un poco y voy a ir a por el pan, que para lo único que se puede salir es para comprar pues cosas de alimentación, productos pues necesarios para la vida diaria. Así que vamos a ver cómo se presenta el día. Están en el salón el papá y la peque jugando a la Play y bueno, pues haciendo que el tiempo pues se pase de otra manera, amigos. Mirad, amigos. Un día maravilloso con un sol espléndido, pero sin poder salir, nada más que para comprar lo básico y ya está, amigos. No se puede disfrutar de parques, no se puede dar un paseo así porque sí por la calle, no se puede ir a ningún bar porque están cerrados, no se puede ir a ningún cine, ningún teatro. En fin, amigos, está siendo duro, pero vamos a poder con ello. Y bueno, pues vamos a hacer las cositas de la casa y así van pasando las horas.
Mirad, amigos, el regalo de mi hija pequeña al papá. Hoy es 19 de marzo, Día del Padre. Y mirad, mirad qué regalo tan original y tan chulo. Bueno, habitación recogida y limpita. Cuarto de baño del papá recogido y limpito. Y voy ahora a la habitación de la peque. Mirad, amigos, una habitación de una peque, pues patas arriba, con los muñecos de la cama ahí en la alfombra, su camita pues deshecha de haber dormido esta noche. Ella todavía es pequeña y no se hace su cama. La mayor ya sí que se hace su cama y se recoge su habitación. Así que vamos allá, amigos, a recoger. Habitación de la peque recogida y limpita. Y ya que estoy aquí, os enseño este dibujo. Mirad, es un arco iris que estuve haciendo con la pequeña, porque bueno, hay un movimiento ahora en internet en el que los niños están dibujando y coloreando arco iris con el lema de todo va a salir bien. Y bueno, pues quise hacerlo con la niña, pues como una actividad más de entretenimiento y como una especie de apoyo, pues a todas las sensaciones y estados en los que nos encontramos ahora mismo. Así que lo pusimos aquí en su ventana para que los vecinos lo pudieran ver desde las suyas. Acabo de abrir la ventana, amigos, si no os imagináis de verdad la sensación tan buena y tan maravillosa de recibir el airecillo en la cara. ¿Cómo nos hace falta respirar aire puro, amigos? Aire fresco. Y nada. Vamos a continuar con la tarea. Aquí estamos, amigos. Acabo de llegar, que he ido pues a comprar el pan y a recoger y comprar cuatro cositas que necesitábamos. Y me ha dado una pena, amigos. El pueblo desierto y las personas, las únicas personas que había, pues a las afueras de la tienda, esperando a poder entrar. Con guantes puestos, con mascarillas puestas. No sé, amigos, como si estuviésemos en una película de terror, igual. Y nada, pues aquí me he salido un poquito al patio con la niña que está saltando en la colchoneta y dando gracias a que tenemos todo esto. Porque si no, madre mía. Así que nada, amigos, que tampoco os puedo decir y mostrar mucho más. Ya me gustaría a mí estar en el tiemblo, por ejemplo, enseñándoos esos paisajes tan bonitos y disfrutando allí, pero nos toca estar aquí en casa, encerrados y salir, como he dicho, pues lo mínimo indispensable. Mira, pobrecilla, está saltando y se está riendo, qué inocencia. Los niños, amigos, que no son conscientes de la importancia y de la gravedad que tiene la situación. Así que nada, que os voy a ir diciendo y mostrando pues lo que vamos haciendo en este día, que
que como os podréis imaginar, pues para poco da. Pero bueno, vamos con el día, amigos. Salta. Muy bien, hija, salta. Mirad, amigos, como nos tenemos que entretener en hacer algo estos días, pues qué mejor manera de distraer a la peque haciendo plastilina casera, o por lo menos vamos a intentarlo. Hemos mezclado la harina con sal, vamos a ir echando agüita poco a poco. Mirad, amigos, ahora ya ha quedado muchísimo mejor. Plastilina verde clarito, ya no se pega en las manos y se moldea estupendamente. Toma, Chloe. Bueno, amigos, me dispongo a hacer un poquito de deporte. Me voy a hacer un poquito de pesas y me voy a poner a correr en la cinta. Acabo de entrar del patio otra vez con la niña y bueno, ya no lo he grabado porque es un poquito más de lo mismo que antes. No os he grabado lo que hemos comido. Hoy, por ser el Día del Padre, pues me he permitido cierta licencia y hemos comido arroz a la cubana, arroz con tomate, digamos, con un huevo frito y un poquito de tarta que compré esta mañana cuando fui a por el pan. Y nada, lo que os digo, amigos, que me voy a mover un poquito el cuerpo porque si no nos apotronamos, como diría mi madre, y no puede ser. Así que vamos a ello. Me acabo de pegar una ducha, me he quedado nueva, porque no hay nada mejor, amigos, que hacer un poco de deporte, desconectar la mente y luego pegarte una duchita que te quedas nueva, como si volviese a empezar el día. Y nada, amigos, voy a hacer la cena y voy a teletrabajar un poquito, porque tengo que mandar a mis alumnos las correcciones de las tareas que mandé a principio de semana. Y así vamos, amigos, poco más. Es que no os puedo enseñar mucho más porque esta es nuestra vida de ahora, es lo que nos toca y ya está. Así que nada, amigos, sé que a lo mejor va a quedar un vídeo cortito o un vídeo simple, soso, pero es nuestra realidad y así quería que lo vieseis. Y como siempre os digo, amigos, si os ha gustado, me podéis regalar un like, os podéis suscribir y si estáis dispuestos, pues nos vemos en otro ratito.